pues ya tenemos luz verde para empezar. Solo quiero darle las gracias a todos ustedes por su presencia esta tarde aquí, a pesar de que es mucho más interesante a lo mejor una de esas terrazas que hay por ahí por la plaza y por los alrededores a estas horas. Pero bueno, gracias por venir a ver la exhibición del documental Gesto, que es una obra producida por Gogoan, por una memoria digna. Los albaceas del espíritu de Gesto por la Paz y una presentación organizada conjuntamente por la Fundación Fernando Buesa, por Gogoan y por el Centro Memorial. Sin más, vamos a empezar con la proyección del documental, que dura unos 80 minutos, y luego tendremos unas intervenciones y un coloquio con ustedes y con las intervenciones de Miren Ortubay, patrona de la Fundación Fernando Buesa, de Jesús Herrero, representante de Gogoan. Ahora, si conseguimos apagar las luces, porque este es un edificio inteligente y no tiene interruptores, pues empezamos la proyección. Bueno, supongo que muchos estarán en este momento nostálgicos. Bien, por esa historia de no hace tantos años. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña intervención. Miren Ortubay, en nombre de la Fundación Fernando Buesa, Jesús Herrero por Gogoan y yo mismo. Este fin de semana, casualmente, Coral Rodríguez Fouz me envió, que estuvo el viernes pasado aquí en esta misma sala donde hicimos el homenaje a los tres chavales que fueron secuestrados, asesinados, hechos desaparecer por ETA en 1973 en territorio francés. Coral, a la vuelta a La Coruña, me envió una fotografía del año 2005 de uno de los actos que salían en el documental, de una de las quintas jornadas de solidaridad, en este caso, que era del año en el que aparecíamos en la fotografía. Aparecía ella, aparecía Ángel Altuna, aparecía Eduardo Izquierdo, un guardia civil que había sufrido dos atentados y había sobrevivido, aunque con secuelas, a los dos atentados y que murió hace pocos años. Que nos había invitado Gesto a las tres víctimas y a mí, y a ese acto. Y fue una iniciativa pionera a la hora de dar voz a las víctimas del terrorismo de manera institucional, de manera sistemática y en público, ¿no? Eso es uno de los muchos méritos que ha tenido Gesto por la Paz. Es importante que los protagonistas de aquella historia recuerden y lo hagan constar en un documental como este, para que cómo se gestó el fenómeno, cómo se desarrolló, qué problemas tuvieron que enfrentar, cuáles fueron sus líneas de trabajo, y que eso se recuerde sobre todo para los que no conocieron aquellos años, para los jóvenes. Es un trabajo, por tanto, meritorio de memoria realizado por los protagonistas de una época. De todo el documental hay una frase en un momento dado que dice Isabel Urquijo, dice algo así como no querían que estuviéramos en la calle o nos querían echar de la calle, una frase así dice en un momento dado, y yo creo que esa es la clave central de la historia de Gesto por la Paz y de lo que hizo. Es decir, el mundo de ETA rechazó la transición, rechazó la Constitución, rechazó el Estatuto de Autonomía, las instituciones autonómicas, las instituciones políticas. O sea, siguió actuando no como en el franquismo, sino peor, porque en el franquismo solo cometió el 5% de los asesinatos, en la democracia cometió el 95%. Y entonces no reconocía la legitimidad democrática expresada a través de las urnas. Y entonces, cuando se rechaza eso, cuando no quieres reconocer que los ciudadanos no votan tus propuestas, que vota mayoritariamente a los otros partidos que no defienden la violencia, entonces, ¿cómo te justificas? Y la clave del mundo de ETA y de su brazo político fue por el control de la calle. Es decir,
por el control de la calle, por el control de la movilización callejera y la transferencia de la legitimidad política, no de las urnas, que tienen todos los sistemas democráticos, sino a las movilizaciones en la calle. Ellos se sentían legitimados en la medida que controlaban, que eran mayoritarios y dominantes su presencia en la calle. Era una legitimidad de sustitución de la estrategia democrática. Bien, salir a la calle a expresar el rechazo al terrorismo, aunque incluso en silencio, sin aspavientos, de una manera discreta, como hizo Gesto por la Paz, suponía impugnar el imaginario simbólico de ETA, que era la legitimidad viene de la calle y no viene de las elecciones. Y eso es más importante, ha sido a mi juicio más importante que el propio rechazo al terrorismo. Y por eso, de ese contexto de impugnar el imaginario simbólico de ETA, de ahí nace las reacciones violentas, acosadoras, intimidatorias que tuvieron que soportar los pacifistas en sus concentraciones. Es decir, el acoso que les llevó, como se decía en el documental, en Echarri Aranaz, a disolver el grupo local, porque era imposible seguir haciendo el gesto de paz después de cada asesinato. Por eso todo el acoso tan intenso cuando el lazo azul tiene tal éxito social que se ven que el mundo de ETA se ve amenazado y tratan de imponer, de hacerlo retroceder, esa presencia del lazo azul y de quien lo impulsa, que es Gesto por la Paz, tratan de evitar que sea un símbolo omnipresente en las calles porque les disputa la hegemonía en la calle. Y por eso no voy a extenderme yo más y hablar a Jesús, que es el protagonista del documental, pero esa, a mi juicio, es una de las claves de la historia de Gesto por la Paz, que resumía bien la frase de Isabel Urquijo. Y sin más, le doy la palabra a Miren para que intervenga. Pues, ya. Muchas gracias. Gracias a todos quienes nos acompañáis hoy por compartir estos momentos que, por lo menos a mí, me ha resultado así muy emocionante. Gracias sobre todo a Gesto por la Paz por existir y también por este documental. Gracias al Memorial por acogernos hoy aquí y por entender que es importante que esta parte de la historia pues se conozca y pues apoyar, ¿no?, esta iniciativa del documental. También la Fundación Fernando Buesa lo entiende así y por eso estamos aquí. Y quiero agradecer fundamentalmente a la Fundación Fernando Buesa que haya delegado en mí la representación para este acto, porque reconozco que para mí, y permitirme que hable a nivel estrictamente personal, en mi historia Gesto por la Paz fue muy importante. Cuando surge Gesto por la Paz fue la sensación de que había encontrado mi espacio, ¿no? de que por fin podía estar en un sitio en el que me sentía a gusto, que esa frase de Gandhi que solía decir o que solíamos decir en los grupos de no violencia se estaba un poco poniendo en práctica, ¿no? Lo de que la paz era el camino. No sé, yo lo cuento porque es, bueno, para mí fue como un punto de inflexión. Y quizá para algunos de mi edad que estéis aquí, pues puede que también. Para mí fue un punto de inflexión el asesinato de Ryan, del ingeniero de la central nuclear. Primero porque yo me consideraba ecologista y antinuclear y entonces aquel asesinato, además de todo, era en mi nombre, ¿no? Y eso fue algo terrible. Yo, es la primera vez, porque claro, una cosa es criticar a ETA pues en silencio donde hay confianza y otra salir a una manifestación. Yo creo que es la primera vez que fui a una manifestación. Pero el problema, por lo menos yo así lo recuerdo, creo que justo a la semana siguiente fue cuando apareció muerto, cuando mataron a Zabalza, a Miquel Zabalza. Uy. Sí, perdón, bueno, eso de la memoria subjetiva es bastante... Sí. Bueno, es verdad, las torturas, bueno, cuando... Bien, entonces, claro, por supuesto, había que ir también a la manifestación y fui a la manifestación
con una sensación terrible de que lo que parecía que había empezado a cambiar con la manifestación de Ryan, pues era otra vez vuelta atrás. Pero también el problema de aquella manifestación, es verdad, José Barry, contra las torturas, aquella, a diferencia de la otra, no fue en silencio. Y entonces, claro, estabas allí porque considerabas que eso era una injusticia que había que denunciar, pero al mismo tiempo sentías que no estabas nada de acuerdo con otras cosas que se gritaban, ¿no? Y el problema es que cuando parecía que si te acercabas, ¿no?, pues eso, protestabas por una injusticia, tenías que comprar todo el paquete que venía, ¿no? O sea, ya como meterte en ese grupo. Por eso para mí, a nivel personal, fue una liberación cuando aparece Gesto, ¿no? Y eso que dices, joder, ¿cómo no había aparecido hasta ahora?, ¿no? Porque era algo tan básico y tan sencillo como dar importancia a eso, a lo esencial, a eso que seguimos diciendo hoy en día, que matar está mal, que no tiene justificación, que ninguna ideología, ninguna razón de Estado, ninguna lucha antiterrorista puede justificar una muerte. Eso que era tan básico y que era lo que nos unía, pienso que es lo que a muchos nos hizo acercarnos a Gesto por la Paz. Eso y el silencio, porque en cuanto eso, se empiezan a hablar, pues ves las cosas que nos desunen. Entonces, para mí Gesto fue importante y creo que también ha sido importante este documental, porque efectivamente nos ayuda a hacer memoria como sociedad. Parece imposible así, viéndolo todo junto, todo aquello pasó y estábamos ahí y lo vivimos, ¿no? Hacer memoria como sociedad, porque esto pasó, pero también a nivel individual, ¿no? Porque yo estaba allí. De alguna forma, este documental es la sensación de que es un espejo en el que se refleja nuestra imagen individual, ¿no?, que nos obliga a una reflexión, a un mirarnos, ¿no? Porque es muy importante conocer la historia, conocer lo que pasó, lo que vivimos. Y aquí es una de las cosas que muestran. Pero no basta con conocer, ¿no? Hay también que reconocer. Y en este sentido me parece que el acto de hoy encaja perfectamente, pues, el lema que fue en el acto In Memoriam de febrero de este año. Precisamente el lema era ese, ¿no? Reconocer para reconocerse. Es decir, mirarnos a nosotros mismos, el espejo que nos puso Sara, de una forma auténtica y sincera, y ver qué hacíamos, ¿no?, qué sentíamos, cómo reaccionábamos, porque esa forma, el reconocer auténticamente lo que vivíamos, es la única forma, pues, de reconocer a otros, ¿no?, de reconocerse en la pluralidad, en el respeto, en la variedad. Reconocer para reconocerse. Claro, siempre es más fácil, y estoy totalmente de acuerdo con otra de las cosas que ha salido ahí, por supuesto, lo de las diferentes víctimas y las diferentes responsabilidades. No todos hemos tenido la misma responsabilidad, por supuesto. Cada uno, pues, la suya, ¿no? Pero a veces nos resulta fácil pedir la responsabilidad a otros, ¿no? Que reconozcan, y es muy importante, cuanto más implicación se tuvo, no solo en el ejercicio de la violencia, sino en alentar la violencia, en sembrar el odio que la propiciaba, en, bueno, todo eso, las responsabilidades no son distintas y todos tenemos que reconocer. Pero yo creo que la idea esa de reconocerme para reconocernos es muy, muy importante, ¿no? Y no reconocernos desde la ideología, desde lo que pensábamos, que quizá hoy lo seguimos pensando o hemos variado algo, sino reconocernos desde lo que hacíamos, desde cómo vivíamos, desde lo que hacíamos y de lo que dejábamos de hacer, ¿no? De los silencios, las cobardías. Pues muchas veces igual no éramos esparcidores de odio, pero a veces sí dejábamos que se extendiese o nos callábamos, ¿no? Reconocer lo que hicimos con nuestras contradicciones y nuestras ambigüedades, pues también nos sirve para entender a otros que también tuvieron contradicciones. No sé, yo también vuelvo a nivel personal porque me parece importante, pues eso, gracias a que el Gesto existía, iba a las concentraciones. Reconozco que no tenía ningún mérito, ¿no? Hoy nos lo ha vuelto a recordar aquí, ir a una concentración en Vitoria no tenía nada que ver con otras concentraciones.
Pero reconozco que hoy me pregunto, ¿y por qué no participé de una forma más activa? ¿Por qué no me comprometí más? Claro, en aquel momento tenía otras prioridades, otras injusticias, ¿no? Por las que, o contra las que luchar. Hoy, no sé, a veces, bueno, hay que pensar, ¿no?, esas prioridades. Y luego también, y esto lo había pensado, también sale en el documental, pero para mí ese asistir a las concentraciones de Gesto tuvo un efecto de alguna forma negativo, en el sentido de que me parecía que ya estaba haciendo algo. O sea, gracias a que ellos peleaban y organizaban y eso, bueno, pues yo ya estaba haciendo algo. Y ese estar haciendo algo, hoy veo que me alejó un poco, pues, de empatizar con las víctimas, ¿no? De alguna forma de saber lo que estaban pasando, de acercarnos o de acercarme más a las víctimas, ¿no? Esto me he dado cuenta, pues, bastantes años después, cuando empecé, pues, con la Fundación Fernando Buesa y conocí, pues, bueno, pues toda esa historia también ahí ha salido. No sé, pienso que este documental nos da, es eso, es otro espejo en el que mirarnos y en el que mirar, y creo que eso es, bueno, pues digno de agradecimiento, y como desde luego Jesús es aquí el representante, pues eso, te lo agradecemos y tú ya es la palabra porque eres el que tienes algo que decir. Pues eskerrik asko, muchas gracias por vuestras palabras y gracias también al Centro Memorial de Víctimas y a la Fundación por hacer posible este acto, ¿no? Yo vengo aquí representando a día de hoy a Gogoan por una memoria digna, que es la organización que se ha promulgado el desarrollo del documental, porque uno de sus objetivos es trabajar por ese relato, por esa memoria, y también, como parte importante, poner en valor lo desarrollado por Gesto por la Paz, ¿no? Pero, como decía Echiar, también el documental, esa identidad que se nos asociaba a los de Gesto, vamos, es permanente y, obviamente, nosotros a día de hoy tampoco la queremos rechazar. Éramos de Gesto y éramos el de Gesto en algunos entornos, en algunas situaciones a veces más problemáticas. Y, vamos, y es algo que entre nosotros siempre seremos los de Gesto y siempre, como decíamos, siempre tendremos esa mirada complaciente de todos los que hemos estado compartiendo todos esos momentos, duros momentos, pero también momentos ricos en lo personal, ¿no? Yo creo que también comentábamos entre nosotros ese valor de Gesto como espacio de construcción. Me decía algún periodista en algún momento dado, si Gesto por la Paz había cambiado mi vida, y lo primero que me salió decirles que no la había cambiado, que la había construido. Es decir, yo entré en Gesto con 20 años y para mí es un referente, y muchas veces comentamos incluso en los ámbitos laborales hemos aprendido tanto de lo que mamamos en Gesto que hay muchas situaciones, incluso de esos otros ámbitos, dices, a veces nos parecen hasta de juguete, y espero que se me entienda lo que quiero decir, ¿no?, en cuanto a todo lo que estábamos gestionando o tratando, ¿no? También, antes de continuar, quería hacer un paréntesis y dar especial gracias al director, a Suban Inchausti, que es un director que tenía una experiencia en el trabajo sobre documentales de derechos humanos, pero que en este documental se ha implicado mucho más allá de lo que podría responder a un simple director profesional. A Suban Inchausti, a Fernando Velázquez, un reconocido compositor musical, reconocido nacional e internacionalmente, que también se ha colaborado mucho más allá de lo que era mínimamente exigible, ¿no? Y también especialmente por esas circunstancias dificultosas de que todo el documental lo tuvimos que también rodar durante la pandemia, y eso generó unas dificultades añadidas que, bueno, tratamos todos de paliar, y que creo que el resultado es positivo, ¿no? Y al hilo de cómo se partía el acto, para nosotros el documental es también una contribución a la memoria y al relato. Es una contribución, es decir, es una contribución desde la perspectiva de Gesto, es decir, que somos conscientes que esta es nuestra visión y nuestra contribución para que se ponga encima de la mesa, para que se valore, se comente, se reflexione, se pueda criticar, etcétera. Es decir, no, es la sensación de que es de parte, es decir, es un documental de parte, en este caso desde lo que nosotros hemos vivido directamente, ¿no? Por tratar un poco de decir qué es lo que puedo decir en esta intervención, y también que ahora mismo, pues, tenemos ese tiempo para pensar en lo que hemos hecho, es decir, que cuando estás enfrascado probablemente no tienes esa perspectiva, ¿no? Ahora, pues, realmente tenemos esa ya perspectiva un poco de temporal,
Y yo quería utilizar tres palabras para definir un poco lo que ha sido Gesto y lo que se ve en el documental. Genuino, pionero, que es una palabra que ha mencionado ahora mismo Florencio, y vigencia, ¿no? Empiezo por genuino porque para mí Gesto ha sido una genuina construcción colectiva. Es decir, sabemos, los que hemos estado en Gesto por la Paz, que Gesto por la Paz ha sido el resultado de las decisiones, de las inquietudes, de las motivaciones de los que hemos participado. Y hemos participado mucha gente y en diferentes momentos. Pues Gesto ha sido el resultado de esa contribución y participación colectiva. Y Gesto era el resultado del aquí y ahora. Es decir, a mí eso me parece muy importante. Es decir, no, muchos de los que estábamos en Gesto no proveníamos de ninguna tradición o incluso muchos no teníamos ningún tipo de militancia fuerte anterior, sino que con 20 años con los que entré yo en Gesto y con otros compañeros, también había gente de mayor edad, pero teníamos claro que era el aquí y ahora. Y el aquí y ahora en aquel momento era la necesidad de hacer algo, que no nos podíamos acostumbrar a esa rutinización de la violencia. Y en aquellos años del 85 al 86 teníamos atentados de ETA, atentados del GAL, cada semana era lo habitual que tuviéramos ese tipo de atentados, ¿no? Y por tanto, Gesto por la Paz sí que es el resultado de esa intuición, a veces esa inconsciencia. Es decir, intuición también es una palabra que comenta Itziar Arzubia en el documental, porque no teníamos ningún patrón establecido, eso lo tenemos muy claro. Es decir, que no partíamos de decir nosotros Gesto por la Paz va así porque tenemos este referente. No, nuestro referente, por desgracia, era el aquí y ahora que estábamos viviendo, ¿no? Y en ese contexto, decía Imanol en una frase que, bueno, pues en el libro de lecturas de la violencia vasca, Imanol Zubero escribía que es mucho más fácil reaccionar ante acontecimientos extraordinarios que ante hechos repetidos ordinarios, y que la violencia repetida, rutinizada, tiene el efecto de convertirse en un hecho fáctico al que nos adaptamos, ¿no? Dando una vuelta a esto, yo, para mí Gesto fue el resultado de la respuesta a esa trágica ordinariedad de la violencia, a esa trágica rutinización de la violencia en la que estábamos inmersos. Entonces, esa fue, yo creo que, bueno, de ese modo de decir, hay que hacer algo, no nos podemos acostumbrar a esta situación, ¿no? Porque siempre se habla, y yo creo que es un debate permanente, de determinar cuál ha sido el papel de la sociedad vasca, porque sabemos que estamos aquí, ¿no?, respecto a este problema, ¿no? Y es difícil siempre hablar de la sociedad vasca en genérico, en cualquier tema y también en este. Yo creo que los expertos, incluso universitarios, tienen una parte importante para hablar de ese tema, ¿no? Pero yo creo que para mí es un elemento importante, o que creo que hay que destacar, que al final hemos vivido un trágico problema de la violencia terrorista en un contexto de sociedad occidental europea que, si no te tocaba directamente el problema de la violencia porque no eras víctima, no eras amenazado, no tenías ese contexto, se vivía relativamente bien. Y eso era el contexto en el que nos vivíamos, de pues, esa sociedad occidental en el que, a pesar de esa existencia de ese trágico problema, se podía vivir relativamente bien, ¿no? Y yo creo que hay un factor que, hablando de esa gran mayoría, que a veces es difícil especificar, ¿no?, pero existía ese gran miedo de salirse de la tribu. Como dice Eider Huertas en el documental, lo revolucionario, la rebeldía, era salirse de ese sentimiento mayoritario y era decirse, no, yo estoy en contra de la violencia. Es decir, me salgo de esa sensación de tribu, comodidad, que también es muy, muy típico de la sociedad occidental, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que otra de las cuestiones que yo percibo en el momento es que, en general, la sociedad vasca ha tenido miedo a tener miedo. Es decir, se ha situado en el preámbulo, en el paso anterior a quererse enfrascar en este ámbito. Pero dicho esto, también hay que destacar la existencia de esa respuesta. Es decir, hubo una respuesta desde la sociedad vasca que se podrá medir en términos siempre cuantitativos y cualitativos. Yo con el tiempo casi más sigo valorando los cualitativos. Existió esa respuesta, también como dice Itziar en el final. Al final hubo esa respuesta que yo creo que contribuyó a que ETA acabara. Fue un factor más, no se puede hablar de ese el factor, pero fue un factor más, y al menos podemos decir que la sociedad, que hubo una respuesta no solo de Gesto, también de más organizaciones, personas incluso que no estaban dentro de una organización, pero que eso es un elemento que hay que destacar porque existió, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento de existió una respuesta ciudadana, yo creo que es importante, ¿no? También comentaba la palabra pioneros, en el sentido de que teníamos el folio en blanco, es decir, que lo que construíamos, lo construíamos porque nos parecía adecuado. Y yo creo que también tuvimos esa virtualidad de combinar
lo que era la respuesta sistemática, la movilización, que es una palabra muy importante en cualquier asociación, y hacerlo de forma sistemática, que es también un elemento muy importante. Sistemáticamente salíamos, es decir, no era... y también en aquel momento, yo siempre, cuando pienso de... Salíamos con atentados de ETA, con atentados del GAL, cuando moría una persona que estaba manipulando una bomba, porque en aquellos momentos incluso la información que llegaba de cada atentado era muy confusa y el resultado final era que había habido la pérdida de una vida humana. Entonces, no estoy diciendo que ese fuese el factor, pero viendo con el tiempo hay que valorar cada una de las decisiones en el contexto en que se tomaban, ¿no? Pero esa respuesta sistemática, esa movilización, y luego el generar manifestaciones anualmente. Es decir, nosotros, como dice Isabel, nos sorprendíamos que en el año 92 conseguimos llenar la Gran Vía. Perdón, no conseguimos, se llenó la Gran Vía, es decir, porque teníamos muy claro que éramos un cauce de expresión, y lo digo porque lo sentíamos así. Lo que iban allí no era una adhesión a Gesto por la Paz Movimiento, era que proporcionábamos un cauce de expresión para que la gente se movilizara en contra de la violencia terrorista. Esa era, obviamente, lo que era nuestra pretensión y lo que analizábamos de ese tipo de actos. Y decía que teníamos la virtualidad de haber, yo creo que, combinado esa movilización que también con un mensaje, y ese mensaje que estábamos construyendo, que se empezó desde muy pronto con ese principio de separación de conflictos, que hay que reconocer que lo ideó Imanol Zubero, que yo creo que ha sido muy importante, es decir, que no existía una relación necesaria entre la existencia de un problema de violencia con los conflictos políticos de una sociedad. Incluso nos gustaba decir conflictos, porque no era el conflicto mágico, no sé, una sociedad plural puede tener conflictos, y eso es hasta natural, normal que existan ese tipo de conflictos, pero ninguno de ese conflicto justificaba el uso de la violencia. Y eso fue un marco que nos guió absolutamente firmes durante toda nuestra andadura y que creemos que ha tenido también su incidencia al final. Como decíamos en el documental, hemos llegado a ese final de la violencia sin concesiones políticas. Y creo que eso también es un aprendizaje cuando se habla muchas veces de toda esta teoría de resolución de conflictos en la que nosotros no nos mirábamos porque insistíamos en el aquí y ahora. Probablemente en ese periodo de resolución de conflictos haya que mirar al conflicto vasco en alguna de estas cuestiones, en cómo aquí se ha llegado a ese final sin realizar concesiones políticas. Y fuimos pioneros también, porque fue así objetivamente, en lanzar mensajes, en empezar el acompañamiento hacia las víctimas. Para nosotros el hacer las jornadas de víctimas fue un hito significativo. Decíamos claramente que el que se atrevía a escuchar el testimonio directo de una víctima no quedaba indiferente. Y eso lo empezamos a organizar en el año 2001. Como decimos, siempre será tarde el hacer hacia las víctimas, pero lo hicimos y yo creo que fue también un elemento positivo, ¿no? Por un matiz anterior que sí me parece significativo. Nosotros cuando empezábamos nos definíamos que nos situábamos en un ámbito prepolítico. Durante la andadura fue de los matices que cambiamos. No éramos prepolíticos, éramos prepartidistas. Es decir, defendíamos la unidad de todas las fuerzas políticas en contra de la violencia, sabiendo que había unos que se automarginaban, que era todo el entorno de Izquierda Abertzale que los apoyaba, pero sí sabíamos que teníamos una incidencia en lo político, con esos mensajes de separación de conflictos, con esa incidencia en la necesidad de preservar los derechos humanos para todas las personas. Trabajamos el tema de la reinserción, promulgamos el concepto de acercamiento. El concepto de acercamiento, sí es cierto que la opinión pública lo lanzó Gesto por la Paz, ahora que se ha acabado la política de esta dispersión, porque en aquel momento por la Izquierda Abertzale lo que pedía era el reagrupamiento, y para nosotros el reagrupamiento no era una cuestión desde el punto de vista ético, pero el acercamiento sí, y por lo tanto lo sacamos a la luz. Acuñamos el término de violencia persecución porque nos parecía que era absolutamente necesario visualizar esta realidad que sufrían muchas personas. Por tanto, ahí sí que creemos que, desde ese folio en blanco hicimos cosas que nos parecen interesantes. Y por último, la palabra vigencia, que queda también a la valoración de todos vosotros y vosotras. Es decir, vemos que incluso algunos de esos mensajes desarrollados en aquel contexto pueden tener valor y siguen teniendo valor en este momento, ¿no? Porque una parte importante del documental es poner en valor lo que hizo Gesto en el contexto en que lo hizo. Que no es tanto de justificar a día de hoy cuáles son los principios que defiende Gesto por la Paz, sino poner en valor cuáles fueron los principios que se crearon, que se desarrollaron en el contexto en que lo hacía. Paréntesis, por eso el director, que le da mucha importancia a esto, decía que para él era muy importante recoger cortes de los medios de comunicación porque expresaban lo que se decía en aquel momento. Que pueden tener luego algún tipo de ahora de análisis desde el contexto, desde el paso del tiempo, pero eso era el momento, eso era lo que quería propiciar con ese tipo de herramienta cinematográfica, ¿no? Y para acabar, que yo también lo digo en el documental y también ha salido aquí,
es esa sensación de que cuanto más tiempo transcurre desde que ha acabado la violencia, es mayor la sensación de que el sinsentido de lo que ha ocurrido, de que no ha tenido absolutamente, obviamente, ningún tipo de justificación, ningún tipo de racionalidad, por qué ha pasado, para qué ha pasado, solo para generar ese dolor irreparable que desgraciadamente se ha concretado en esas víctimas que eran las trágicas destinatarias de un ataque que iba dirigido contra toda la sociedad, pero que en muchas ocasiones esa sociedad no quiso ser consciente de ello. Eskerrik asko. Pues tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, dirigida sobre todo a Jesús. Alguien que se anime, si no hago yo la primera. ¿Habéis, mientras el público se anima, habéis tenido la oportunidad de hacer alguna proyección en un ámbito joven, en una universidad, por ejemplo? Y es nuestra pretensión el difundirlo lo máximo posible. En el ámbito universitario te puedo decir que esta mañana ha sido la primera vez que se ha hecho en Madrid. Por tanto, Isabel Urquijo estaba también en Madrid esta misma mañana y no he podido hablar con ella porque la evaluación ha sido positiva. Es muy diferente, es decir, que cuando lo vemos aquí, lo vemos desde donde nosotros lo hemos vivido. Cuando también hemos tenido una ocasión ya de difundirlo en Madrid. Entonces, ahí se vive también desde que el documental les da muchas veces información o noticias de que no eran conscientes. Entonces, eso es en la parte joven, queremos ser muy conscientes de eso. Es decir, esto tiene que ser una herramienta, porque muchas veces se dice, no, es que los jóvenes incluso de aquí no han conocido o no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Vale, pero en una parte también tenemos la responsabilidad, los demás, de contarle quién ha sido Miguel Ángel Blanco. Entonces, esto también quiere ser una herramienta en ese sentido de pedagógica para los jóvenes. Que a mí me parece está bien para hacer memoria para los que ya tenemos algunos años, pero sobre todo me parece un documental idóneo para los jóvenes que no tienen información de lo que pasó, que conozcan esta parte de la historia, de la historia de lo que ha sido el terrorismo es fundamental y este trabajo yo creo que es una excelente herramienta para ello. ¿Alguien quería levantar la mano? Tres minutos, según el horario marcado por el jefe de protocolo, que es Edu. Añadiría una línea a lo que acabas de decir. Por supuesto, es importantísimo para los jóvenes, pero no solo para los jóvenes. Yo cada vez que veo este documental pienso, Dios mío, ¿dónde estaba yo? Y creo que hay muchísima gente de nuestra generación a quien le viene muy bien también verlo. Y que ojalá lo viera mucha más gente de la que estamos aquí, que seguramente somos los que ya de antemano estábamos un poco comprados, ¿no? ¿Más se anima? Bueno. Pues si no hay más intervenciones, ponemos fin a la sesión, esperando que siga el recorrido del documental siga, sobre todo entre los jóvenes. A pesar de que estoy de acuerdo.